Buenas noches a todos. Un saludo cordial a todos los colegas de toda Latinoamérica. Una vez más, estamos reunidos aquí gracias a esta conectividad global para seguir preparándonos y actualizándonos para enfrentar esta terrible pandemia que nos está afectando. El día de hoy estamos unidos a la Sociedad Dominicana de Cirugía Cardiovascular, gracias a la solicitud y el apoyo de su presidente, el doctor Huáscar Roa, desde República Dominicana. Un gran saludo para todos los colegas perfusionistas, cirujanos cardiovasculares y otros médicos que nos acompañan. Hoy vamos a tener este webinar dedicado a las tendencias para el tratamiento en la hiperinflamación en terapias extracorpóreas y ECMO. Esta es una de las grandes preocupaciones de nosotros los perfusionistas, porque estamos claros de que la circulación extracorpórea ya es una de las siempre primeras culpables, diríamos, de la respuesta inflamatoria sistémica, la activación de citoquinas y todas las cosas que sabemos que producen. Les recuerdo que este webinar y todos los webinars que estamos haciendo todas las semanas, inclusive el del martes, ya está disponible en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube. Es muy sencillo que se conecten, se suscriban y ahí pueden ver, como están viendo aquí, todos los webinars que hemos venido realizando desde que se inició esta pandemia en el mes de febrero. Nuevamente, nuestro agradecimiento a la Sociedad Dominicana de Cirugía Cardiovascular, a la empresa Cytosorben, que generosamente nos ha apoyado como expertos y nos ha apoyado para tener todo este tipo de educación continua y que podamos conocer esta nueva terapia que realmente podemos incorporar a nuestro armamentario para ayudar y proteger a nuestros pacientes, no solo en ECMO, sino también en circulación extracorpórea, y a todos los colegas de ALAP que siempre están atentos para actualizarnos y aprender cada día más. Les recuerdo que las preguntas se deben realizar por la aplicación que tienen aquí marcada, preguntas y respuestas. El chat lo pueden utilizar para saludar a los ponentes, para hacer otro tipo de comentarios, pero las preguntas se van a hacer al final de las dos conferencias. Vamos a tener dos conferencistas, ellos dos van a terminar y una vez que terminen, yo me voy a encargar de hacerles las preguntas. Gracias de antemano por su atención y su participación para esta actividad. Los dejo con el presidente de la Asociación Dominicana de Cirugía Cardiovascular, el doctor Huáscar Roa. Adelante. Muchas gracias. Gracias. Para nosotros, de verdad, un grato placer. Este es nuestro segundo webinar, o sea que estamos comenzando en esto. Tenemos el placer en esta ocasión de hacer esta conferencia virtual que nos permite llegar hasta muchos de nuestros colegas en diferentes partes del mundo. Por eso no le digo buenas noches, porque quizás hay alguno donde es madrugada, pero nos permite acercarnos. Cosas buenas que no ha dado aquella pandemia que tan temerosa y que ha puesto prácticamente de rodillas al mundo entero. Para la Sociedad Dominicana de Cirujanos Cardiovascular es un grato placer haber podido coordinar con la Asociación Latinoamericana de Perfusión esta conferencia para la noche de hoy. Entendemos que el perfusionista es una parte fundamental del equipo de cirujanos quirúrgicos cardiovasculares y por eso esta conferencia la vamos a enfocar prácticamente en el área de perfusión. Todos los cirujanos sabemos que los procedimientos cardíacos, quirúrgicos y en sentido general producen inflamación, que es una respuesta normal del organismo para la defensa a la agresión.
Pero dentro de esta respuesta, que es normal, el cirujano cardiovascular se enfrenta a la hiperinflamación que puede producirse por la agresión del corazón, así como también se comentaba con relación a la circulación extracorpórea, ya que la sangre es prácticamente extraída del organismo y pasa a través de una serie de tubos de silicona, y como es normal, el organismo se defiende ante esto con una respuesta inflamatoria. Pero esta es la parte normal. También tenemos los casos en que operamos pacientes complicados, como los pacientes que tienen endocarditis y que hacen hiperinflamación y que se pueden también complicar nuestra cirugía en el postquirúrgico, así como en el transquirúrgico, y hacernos estado de hiperinflamación. Y hoy en día, gracias a Dios, contamos con estos dispositivos que estos dos noches nos van a exponer cómo podemos usar la magistral, ya que son dos personas totalmente experimentadas. Para la Sociedad Cardiovascular de la República Dominicana, siempre el perfusionista ha sido una parte esencial. Por eso, inmediatamente llegamos a la directiva de la sociedad, integramos tanto a los cirujanos cardiovasculares, perfusionistas y anestesiólogos cardiovasculares en una sola sociedad. Por eso, esta noche, nosotros vamos a enfocarnos principalmente en esta área de la perfusión. Tenemos dos excelentes profesionales de la perfusión. Vamos a dar inicio con Alex Fabián Muñoz, quien es enfermero profesional de la Universidad de Cauca, Papayán. Es especialista en perfusión circulación extracorpórea de la Universidad CES de Medellín, con experiencia en perfusión cardiovascular, cirugía y cuidados íntimo cardiovascular. Tiene entrenamientos en tecnología de soporte vital extracorpóreo y demás dispositivos utilizados en el ambiente de cuidados intensivos, especialmente en el área cardiovascular. Él nos va a hablar sobre la tormenta de citoquina y la aplicación de las terapias extracorpóreas. Alex, por favor. Muchas gracias, muy buenas noches. Para mí es un placer poder participar en este webinar de la Asociación Latinoamericana de Perfusión. Agradezco enormemente la invitación. Espero poder llenar las expectativas que tienen respecto al tema. Quiero dar un saludo muy especial a todos los colegas pues que están en todos los países y que afortunadamente hoy en día nos podemos conectar y compartir muchas experiencias. La idea de este webinar, que venía dando vueltas hace rato con Alileni, vamos a hablar sobre la tormenta de citoquinas y las implicaciones en terapias extracorpóreas. Vamos a hallar una agenda que tiene 5 puntos. El primero va a ser pues, conceptos básicos de inmunología, algunas definiciones que tenemos que tener presentes para poder entender algunos conceptos más adelante. Una respuesta inflamatoria, ¿cómo es la respuesta inmunológica a los circuitos extracorpóreos? Un repaso de eso, que yo sé que muchos lo manejamos ya. El tercer punto y el más pues, importante es la explicación por qué pasa la tormenta de citoquinas y por qué los desenlaces a veces no tan buenos que queremos o que esperamos pues, en los pacientes que llevamos a este tipo de ayuda como el ECMO. Una pequeña revisión sobre que encontré sobre corazón y la enfermedad del COVID-19. Obviamente para esto da muchísimo más un webinar completo. De hecho, ya han hecho otros profesionales, han revisado el tema, pero pues quería mencionarlo en esto. Y por último, las estrategias existentes que hay en el manejo en los estados de hiperinflamación. Y lo voy a hacer básicamente para abrir la puerta y que siga la exposición del siguiente expositor, venga la redundancia, que nos va a hablar sobre CytoSorb. Esta imagen que ustedes ven aquí pareció muy, muy adecuada, muy apropiada. Lo saqué de una revista de microbiología. Se llama En el ojo de la tormenta de citoquinas. Y espero que pues, aquí en adelante logremos el objetivo de entregar el mensaje completamente. ¿Qué es el sistema inmune? El sistema inmune básicamente es una red de células y proteínas que está diseñado y nacimos para eso, pues a través de la evolución, básicamente para protegernos contra la infección. Se divide en dos, en inmunidad innata, inmunidad adquirida, y a pesar de que son dos sistemas
que están separados, pues son sistemas que están íntimamente interconectados y que tienen o desarrollan un trabajo sinérgico en la lucha contra los patógenos invasores. ¿Qué pasó aquí? Ya. La inmunidad básicamente es la capacidad de luchar contra las agresiones, hacer frente a las infecciones, requiere que un sistema inmune esté funcional. Hay dos tipos de inmunidad, la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Pero antes de seguir con esto, es claro que sepan que nosotros en cirugía cardíaca, tanto los cirujanos como anestesia y los perfusionistas, ponemos todos los días, cada vez que nos enfrentamos a un paciente en cirugía, cogemos el sistema inmune y le enfrentamos a una situación realmente muy, muy desafiante. La inmunidad innata y la inmunidad adquirida, pues la inmunidad innata básicamente es la primera línea de defensa. Sanados y nace y nos defendemos. De hecho, la leche materna es una de las formas como nosotros adquirimos inmunidad. Eso nos lo han enseñado pues, desde los pregrados. La inmunidad innata consta de muchas barreras físicas, principalmente la piel y algunas otras células. Es una inmunidad que no es específica y que básicamente funciona a partir de la fagocitosis y también tiene intervención por la activación del sistema de complemento. La inmunidad adquirida es un sistema específico, tiene unas respuestas celulares y humorales que tienen la capacidad de memorizar para que en caso de que existan unas segundas encuentros con los mismos patógenos, pues la reacción sea mucho más rápida. Hay dos células muy importantes ahí, que son los linfocitos T y los linfocitos B, y juegan un papel muy importante las inmunoglobulinas y el complemento. En esta imagen quería resaltarles que pues como la parte de la inmunidad innata, en los ojos pues tenemos algunas cosas como pues las lágrimas, el lisosima, la piel, tenemos barreras anatómicas. Nosotros en cirugía cardíaca, desde que entra el paciente a la sala de cirugía, ya viene canalizado, ya hemos roto esa primera barrera que es la piel, el tracto respiratorio, moco, células ciliadas del epitelio alveolar, macrófagos alveolares, el tracto genitourinario igual, el tracto digestivo pues ni se diga. Y básicamente pues lo defendemos con estas células. Ahí están imágenes pues, de diferentes tipos de células que tenemos. Este es un árbol genealógico de la defensa que nosotros tenemos desde las células madre y la pieza de la diferenciación. Y básicamente lo vamos a fijar en estas dos familias. El sistema innato, como les decía, estaba presente desde el nacimiento. No tiene una respuesta, es una respuesta que no se altera. Después, en la medida que la persona se siga enfrentando cualquier tipo de infección. Como les mencionaba, actúa las células y también el sistema de complemento. Y hay dos diferencias en cuanto a la parte estructural de las células de defensa, pues están los granulocitos y agranulocitos. Que se encargan básicamente de la primera respuesta. Esta imagen es de un macrófago, que es después de, pues, de la intervención de muchas sustancias, digamos, en el árbol genealógico, en las células madre, se diferencia y vamos a tener como último resultado este tipo de células. Más adelante les voy contando más o menos. El sistema adquirido es una respuesta de infección aprendida en el tiempo, a medida que nosotros nos enfocamos o nos enfrentamos a los diferentes tipos de ambientes. Por eso las mamás o las abuelas, cuando le decían no, que sáquelo al parque, que deje lo que se ensucie, deje lo que se moje, realmente ese conocimiento ancestral viene así, eso ya está documentado. Las células y proteínas altamente especializadas son células de memoria, como les explicaba hace un rato, la segunda exposición generalmente es mucho más rápida, tiene un componente hematopoyético muy diferenciado, que tiene muchísimos receptores en la membrana celular. Son de dos tipos, la que se encarga de nuestra respuesta humoral, que son los linfocitos B, se llaman B porque vienen de la médula ósea, y pues de las siglas en inglés, y la respuesta celular, básicamente por los linfocitos T, que se forman o maduran o acaban de madurar en el tiempo. Son células que responden fuertemente a péptidos que no son propios. Voy a pasar rápidamente a estas tablas. Hay muchísimas definiciones de diferentes tipos de células, en dónde se encuentran esos marcadores de superficie y cuál es la función principal de todos ellos. Pero es importante que tengamos o que miremos desde ahorita la actividad de los macrófagos, estos marcadores de superficie como los tidal receptors, una cantidad de cosas de contenido que tenemos aquí. Como les digo, es muy difícil meter toda esta clase pues, en una sola charla de 25 minutos, pero pues aquí quiero como abrirles la mente para que puedan tener la información de lo que vamos a hablar más adelante.
Hay una cosa muy importante y es el complejo mayor de isocompatibilidad que funciona como una huella digital para nosotros. Hay de dos tipos, clase 1 y clase 2, y dependiendo pues del tipo que se expresa en la infección, pues van a haber unas células que se van a diferenciar así, se llaman los CD4, los CD8, y hay diferentes mecanismos pues de respuesta frente a la infección. Hay unas células que no requieren la intervención directa del complejo mayor de compatibilidad, que son las células, las natural killer, las asesinas naturales, que básicamente pasan y cuando tiene un receptor inhibido, pues la célula pasa sin problema, pero cuando se activan esos receptores en las células que están infectadas, es cuando producen la liberación de los gránulos citotóxicos y de esa manera ataca a la célula para inducir apoptosis. Las inmunoglobulinas o anticuerpos son complejos proteínicos que tienen dos cadenas pesadas, dos cadenas livianas, que tienen regiones estables y variables, y que básicamente son los que nos ayudan a anclar a las proteínas que tienen los virus para poder actuar e intercomunicar y avisar pues, al resto del sistema de defensa como el complemento para que pues, eso se destruya pues, ese patógeno. Las citoquinas, que son unas proteínas pues, que básicamente están diseñadas para funcionar como son una vía de comunicación y de señalización para que las células, perdón, que están infectadas se identifiquen mucho más rápido y pues haya una intervención directa, ya sea con otras sustancias humorales o con células como los linfocitos. Hay muchas importantes, entre las más importantes está la interferonquina 6, que promueve pues, la formación de macrófagos de las células plasmáticas a partir de las células B, y produce anticuerpos para las proteínas de fase aguda. La interleuquina 10 es una interleuquina que reduce la respuesta inflamatoria, por eso también es importante tenerla en cuenta. El interferón, la factor de necrosis tumoral, alfa y el beta, etc. Todas estas sustancias, desde que se nace con están pues todas las células en la médula ósea, empieza a tener una importante función y es que ayuda a diferenciar pues todo ese ramillete de formación de células que tenemos y las vamos a encontrar desde que arranca el proceso hasta los procesos finales y la diferenciación final como los mastocitos, los eosinófilos, los neutrófilos y monocitos. El sistema de complemento es una cantidad de proteínas que actúan en ambos tipos de inmunidad. Hay dos formas de atacar las células, por opsonización o por activación de la cascada de complemento. Todo funciona por fagocitosis básicamente. Y cuando el complemento actúa directamente sobre la célula, es una estructura que va creando un hueco en las membranas celulares, que se llama porinas, y que actúan dependiendo de qué fase, qué fracción de complemento se empieza a crear para poder o para permitir la permeabilidad capilar en la membrana de la célula para poderla destruir. Como les mencionaba, estas son una cantidad de proteínas que se van agregando hasta que finalmente forman como un canal. Y lo que convierten es, se forman esas proteínas y cogen y agujerean, pues así de alguna manera, la membrana de la membrana afectada, de la célula afectada. Y de esa manera es como se mueve la célula. La respuesta inflamatoria, o cómo es nuestra respuesta frente a los circuitos extracorpóreos. Ya en otros webinars lo hemos escuchado desde Celso y Galeno, hace más de 2000 años, describieron, digamos, un quinteto que se ha visto desde hace mucho tiempo cuando existe inflamación. La primera es el calor, la rubicundez, la segunda, el edema, la inflamación, el dolor y por último, la alteración de la función dependiendo del tejido que sea afectado. Eso aplica pues para todo. En circulación extracorpórea y en ECMO tenemos varias, digamos, factores, que como les decía al inicio de esta presentación, nosotros todos los días ponemos en un ambiente bastante agresivo al sistema inmune, lo enfrentamos de una manera, como les decía, con catéteres, con corte de tejidos, con extracción o poniendo material ajeno, obviamente, al paciente. El más importante de todos, el contacto a las superficies, como explicaba ahorita el doctor, pues para poder operar a los pacientes solamente tenemos que meter a los pacientes en un circuito que es ajeno, que no es endotelio, que no tiene endotelio. La cantidad de medicamentos que nosotros utilizamos y la iatrogenia que desafortunadamente, queramos o no queramos, siempre está presente. Como les digo, aparece tanto en ECMO como en cirugía cardíaca, aquí están toda la parte de los medicamentos, en fin, y obviamente toda la lesión
traumática que ocurre en cirugía. En el 2001 se habló de esta sigla, de la respuesta inflamatoria de después de bypass cardiopulmonar, y se hablaba de procesos de inflamación estéril, no solamente pues como patógenos que entraban al cuerpo. Y hablaron desde esa época ya de los DAMPs, PAMPs y PRRs y los TLRs, que básicamente son como el comportamiento o lo que queda pues después de una intervención quirúrgica o frente a cuando se ha expuesto a una célula o a un sistema de defensa o a tejido en general. Digamos que son como los restos después de que hay una guerra, pues hay cráteres por todos lados y básicamente esos son los DAMPs y los PAMPs, patrones moleculares asociados a peligro y a patógenos. Y estos receptores, Toll-like receptores que se llaman así, son básicamente mediados por factores solubles, esta respuesta por factores solubles, está el complemento, las citoquinas, las quimioquinas, proteínas de fase aguda, y si a eso le sumamos los episodios de hipotensión e isquemia que tenemos o podemos tener en cirugía cardíaca, pues son los activadores inflamatorios muy potentes que lo que hacen es perpetuar el ciclo y generar aún más daño. Esta imagen la quería traer aquí, es el mensaje que quiero que recuerden para más adelante. Los Toll-like receptores están presentes tanto en el sistema inmune como en el endotelio vascular, tienen más de 11 clases y son capaces de reconocer elementos de superficies de bacterias y virus, así como material genético de los mismos. Una vez estos receptores se unen a su ligando, estallan pues la cascada inflamatoria y empieza una expresión de genes de citoquinas, y así es como arranca, digamos, todo el proceso de inflamación cuando se exponen las células o el sistema, los glóbulos rojos, etcétera, las plaquetas, a material no endotelial, que no tiene tejido endotelial como el circuito extracorpóreos. Hay algunas variaciones en estos receptores que son polimorfismos genéticos y que inducen o crean una mayor o una menor susceptibilidad a determinada infección. Como les digo, hay más o menos 11 clases, los clase 1 y los clase 4 son los que más han presentado estudios para eso. Entonces, en circulación extracorpórea y ECMO tenemos unos factores de iniciación y básicamente está por la activación por contacto y, como les mencionaba, la isquemia y reperfusión, todo el fenómeno de isquemia y reperfusión y la endotoxemia producida. Ya sabemos que pues, el mayor punto de contacto que tiene en los circuitos extracorpóreos, hablando de ECMO y hablando de circulación extracorpórea convencional, pues son las membranas de oxigenación. Y hay una parte de la activación de como respuesta a esto, que pues, está mediado básicamente por el complemento, las citoquinas, todo el endotelio, el sistema inmune vascular, celular, perdón, y que en últimas no solamente afectan la parte de respuesta inmune, sino también la parte de coagulación y pirinólisis. Hay varios factores que son derivados del bypass cardiopulmonar que pueden alterar esa respuesta. Y desafortunadamente, pues, se tienen que generar porque así lo manejamos hoy en día. Y son las alteraciones de patrón de flujo, principalmente flujo arterial. Eso también da para otro tema. Y yo sé que muchas personas han querido hablar del flujo pulsátil, etcétera. Pero digamos que muchos de los factores de los que se hablan como para tratar de mediar o de menguar la respuesta inflamatoria podría ser una de esas cosas. Las fuerzas de cizallamiento, que causan las bombas, las centrífugas o de rodillo, las conexiones de los circuitos, los conectores, sobre todo cuando se hacen reducciones de tuberías, por ejemplo, de media, de 3/8 o un 4, etcétera, los procesos de isquemia reperfusión, los aquellos pacientes que son llevados a hipotermia, el fenómeno de anemia, que también es muy importante en los pacientes y que tienen unas respuestas diferentes y que obviamente pueden agravar el desenlace. Y una cosa muy importante que es la heparina, es un fármaco que tenemos que utilizar sí o sí y que definitivamente altera muchísimos, pues el patrón de respuesta es muy importante, sobre todo en las plaquetas y el perfil pues, de coagulación. Hay 4 proteínas de activación por contacto, que son pues, el factor 11, el 12, la pericardioproteína, el quinina de alto peso molecular, produce una activación de proteínas por la superficie no endotelial y hay una formación de bradiquinina, esto convierte el plasminógeno en plasmina, pirinólisis, activación de complemento y todo lo que ya sabemos. El glóbulo rojo en los sistemas de circulación extracorpórea pues tienen un punto muy importante, es que hay un cambio en la reología del glóbulo rojo, es decir, meter una célula de estas que se puede deformar y que tiene unas características especiales y están diseñadas para eso, y si se someten a otro tipo de situaciones como la hipotermia, pues obviamente van a tener muchas alteraciones. Entonces esa deformidad
por fuerzas de cizallamiento, hacen que al deformarse completamente esas células sean susceptibles a la intervención de complejos de ataque a la membrana y que se puedan destruir pues, por la misma activación del complemento. Ese fenómeno de destrucción de los glóbulos rojos como factor derivado pues, del bypass pulmonar puede producir la hemoglobina libre en el plasma y eso va a producir una alteración en la función tisular, en la presión oncótica, y en la viscosidad del paciente, ¿cierto? El endotelio vascular también es muy sensible a los cambios fisiológicos pues, que obviamente la circulación extracorpórea y la manipulación quirúrgica ofrecen o presentan pues, en todos los procedimientos. Y eso nos lleva a un reclutamiento de leucocitos por toda esta cadena de liberación de citoquinas, de trombina, la fracción en circulación extracorpórea, básicamente los dos más importantes cuando uno habla de complementos es la fracción la C3 activada y la C5 activada y la producción de lipopolisacáridos. En las citoquinas y quimioquinas hay la liberación de tanto inflamación, de citoquinas proinflamatorias como antiinflamatorias, entre ellas pues el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, la interleuquina 8. Y se ha estudiado también, eso está también descrito, que ocurre un estrés y una profunda depresión miocárdica cuando hay una exposición a factor de necrosis tumoral gamma y a la interleuquina 1 beta. Las células endoteliales juegan un papel muy importante en el tono vascular, sobre todo con la óxido nítrico sintetasa. Sabemos que el óxido nítrico se forma a partir de la L-arginina y es responsable también por la señalización del calcio. Y en últimas produce la vasodilatación. La inhibición de la citocromo oxidasa es responsable también pues, de la producción de radicales libres, que ya sabemos que esto pues, produce una lesión aún mucho mayor. Las plaquetas sufren principalmente básicamente por la paralización, la hipotermia y el trauma quirúrgico. Las plaquetas tienen gránulos de quimioquinas, citoquinas, factores de coagulación, de adhesión, de crecimiento, que lo que hacen es aumentar o que esa inflamación pues, no mengüe, al contrario, se siga difundiendo. Promueve también la activación de monocitos por la activación de la P-selectina y hay liberación de citoquinas, interleuquina 1B e interleuquina 8. Hay otra cantidad pues, de secreción de citoquinas proinflamatorias. Los leucocitos, los que más activan y digamos los leucocitos, las células responsables, digamos que tienen mayor responsabilidad en la lesión tisular, son los neutrófilos. Y la razón es que pues, estas células guardan gránulos de elastasa, amiloperoxidasa y lisocimas, que cuando se liberan sobre el tejido, aumentan la permeabilidad vascular, sobre todo en tejido pulmonar, por eso nosotros vemos pacientes en cirugía o esos pacientes que están en ECMO y que desafortunadamente por alguna razón hay que cambiar las membranas y que venían bien, una vez se le cambia la membrana del circuito completamente, los pacientes echan para atrás y uno ve que esas placas otra vez se ponen blancas, etcétera. Básicamente este, digamos, es como el mecanismo de por qué pasa lo que pasa. Ese aumento de la permeabilidad vascular y la liberación de los radicales libres, como le digo, como el superóxido y el peróxido de hidrógeno. Hay estimulación de células endoteliales las primeras 2 horas a 4 horas por medio de la D-selectina y una movilización de una cantidad de moléculas de adhesión que lo que hacen es reclutar más leucocitos, más células de defensa y las facilitar pues, la diapedesis, atravesar los capilares de una manera mucho más fácil. La lesión de isquemia de reperfusión, ya sabemos pues, que la ausencia de la disminución del oxígeno promueve una acumulación importante de metabolitos intermedios como el adenosín monofosfato y la fosfantina y eso también ayuda a promover la producción de radicales libres. Hay una regulación hacia arriba para la expresión de citoquinas proinflamatorias en la superficie celular, es decir, las células exponen muchísimo más receptores que están mucho más prestas, por decirlo de alguna manera, a que reaccionen de una forma mucho más agresiva. Hay amplificación de esa respuesta, como les digo, principalmente y mediada más por los neutrófilos, que en últimas lo que van a hacer es que la célula se lleve a una apoptosis o una muerte celular programada. La endotoxemia está descrita también, la flora intestinal gran negativa produce lipopolisacáridos y endotoxinas. Eso ayuda, pues, si a eso le sumamos la hipoperfusión y la hipoxia, altera la barrera intestinal, de esa manera se liberan pues, todas estas sustancias. Se unen a los toll-like receptors en leucocitos, activan una activación leucocitaria y mayor producción de citoquinas. Es decir, llevar a un paciente a cirugía cardíaca
o meter a un paciente en ECMO buscando el beneficio que es parar el corazón, operar, hacer lo que tenga que hacer, o poner en reposo el corazón, o poner en reposo el tejido pulmonar, pues tiene por debajo, así no lo veamos, simplemente veamos tuberías y colores de sangre y gases arteriales y eso, está ocurriendo realmente una batalla campal. Eso era pues como un resumen de lo que pasa o la respuesta inflamatoria de los sistemas extracorpóreos, que yo sé que lo sabemos, pero que nunca lo tenemos como tan presente, o por lo menos yo no lo veo todo el tiempo tan presente para ver qué es lo que pasa realmente con un paciente o por qué no se recupera pronto. Para hablar de tormenta de citoquinas, que es el tema, ya estamos en más de la mitad de la charla, vamos a hablar pues obviamente del SARS-CoV-2, que como todos sabemos, eso lo han expuesto en muchos webinars, arrancó en Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, a finales del 2019. Pues, China ha sido o ha sido caracterizada por las últimas pandemias o epidemias que hemos tenido. Generalmente los coronavirus, el ambiente natural de los coronavirus está en los murciélagos. Ya conocemos qué ha pasado con las otras epidemias, las primeras que fue el SARS-CoV, fue las civetas, el camello, el MERS, y ahorita están hablando, pues, aún no se ha identificado básicamente cómo ha sido la transmisión de estas posibles fuentes. Se habla del pangolín, alcanzaba a hablar de serpientes, etcétera, porque pues nosotros no nos infectamos directamente así, sino que necesitamos un vector adicional para que podamos infectarnos y después hacer una transmisión humano a humano. Primero el virus circula pues en los huéspedes animales y posteriormente en el contacto que tenemos con estos organismos infectados, pues es que llegamos a lo que llegamos hoy en día. El SARS-CoV-2 es un RNA, virus RNA positivo. Es un coronavirus, tiene la familia extensa pues de los virus que tenemos. Tiene un diámetro más o menos de 60 a 100 nanómetros y quería traer aquí, hacer un paréntesis chiquito. Yo sé que han hablado del tema también. Estas imágenes son pues de una fibra, de un oxigenador, ¿sí? La cara interna de una fibra y esta es la cara externa que ya sabemos que vienen con tejido, con sustancias biocompatibles, y es un corte transversal de esa membrana. El tamaño de los poros en promedio de un oxigenador está en 0.1 micras, o sea, 100 nanogramos en nanómetros, más o menos. Nosotros nos devolvemos acá. Sabemos, pues, que hay un riesgo importante de poder, de que estos microorganismos, pues, puedan, de, perdón, que estos virus puedan atravesarlos. Pero hay un factor importante que tenemos que tener en cuenta, es que, pues, deberían ocurrir ciertas circunstancias o ciertas situaciones que generen lo que ya hemos hablado en estos días, en los webinars que se han revisado, de las filtraciones que puedan ocurrir para tener un riesgo de infección pues, con una membrana de oxigenación. El diámetro interno de una membrana de oxigenación, de una fibra de una membrana de oxigenación es de 280 micras, eso es grandísimo para un virus, y el grosor de la pared pues, también es de 50 micras, que eso también es muchísimo. Miren el tamaño del poro de 0.1 comparado con el grosor de la pared, que son 50 micras. Es decir, realmente son unas distancias para un virus muy, muy grandes. Los coronavirus, comparados pues, con el tamaño de una E. coli, para que vea más o menos el tamaño, aquí está otra imagen que yo sé que no tiene muy buena resolución, pero para que miren el tamaño, esto es una partícula filtrada por las máscaras N95, por ejemplo, es el tamaño de un coronavirus, miren el tamaño de un glóbulo rojo. Y es importante saber que, también es muy conocido, que la patogenia la capacidad de infectar que tienen los coronavirus en el tracto respiratorio, los animales domésticos y de acompañamiento. No con esto quiero decir pues, que los gatos o los perros puedan sean portadores de la infección y los puedan infectar. Simplemente que eso sea, pues los coronavirus se han caracterizado para eso. Con un amigo de la tierra donde soy yo, que es de Popayán, Cauca, hemos hablado muchísimo, los veterinarios tienen una experiencia grandísima frente a ese tipo de infecciones por coronavirus. Hablamos cuando apenas arrancó esto y la amiga pues de mi compañero hablaba muchísimo de eso y dijo, bueno, que tendríamos que prepararnos realmente mucho para lo que se venía y realmente eso es lo que estamos viendo hoy en día. Hay una cosa muy importante entre la patogenia o la fisiopatología pues, de la infección por SARS-CoV-2, que es la enzima convertidora de angiotensina,
tipo 2, que es el receptor funcional para la entrada a la célula. Nosotros tenemos receptores para ese tipo de célula, para ese tipo de virus, pues en, tanto en el corazón como en pulmones, en riñones e intestino. Y a raíz de, pues, una de las, digamos, los comportamientos clínicos de la enfermedad, básicamente es eso, que tenemos este tipo de sintomatología, más adelante lo vamos a ver. Y la patogénesis de la tormenta de citoquinas, básicamente es una reacción que no es regulada y que es excesiva, que el sistema inmune produce y que en última va a dañar el tejido, ¿cierto? Las células secretan bajos niveles de interferón arrancando y hay altos niveles de citoquinas proinflamatorias, que eso lo que va a hacer es que se desborde la capacidad de respuesta que tiene y pues obviamente el daño tisular va a ser mucho mayor. Hay liberación retardada de citoquinas y quimioquinas en células epiteliales respiratorias, dendrocitos, macrófagos en etapas tempranas de la infección. Eso nos lleva a un incremento rápido de citoquinas que atrae más células inflamatorias con todo esto que está pasando. Eso lleva a una excesiva filtración de neutrófilos y macrófagos, sobre todo en tejido pulmonar. Cuando se habla de coronavirus, sobre todo en tejido pulmonar, una lesión pulmonar que lleva a una apoptosis del epitelio pulmonar y de las células endoteliales. Y en últimas, lo produce es un daño microvascular pulmonar y el epitelio alveolar. Esa filtración y edema alveolar nos lleva a hipoxia y de esa forma es, digamos, después de que leí esto ya se me ha abierto la mente y ahí es donde está la respuesta de por qué ha pasado, por qué pasa que los pacientes que metemos en ECMO o que se han metido en ECMO para terapia, para ayudar en esos pacientes con disfunción pulmonar, terminen pues con desenlaces mucho, mucho, o sea, más malos de lo que esperábamos. Y en las, de hecho, en las biopsias que se han hecho, lo que se encuentra es daño microvascular. Y queriendo ayudar, por un lado, a mejorar un paciente, esa es la forma en que nos responde el organismo y pues obviamente no va a ser bueno para nadie. Cuando la inflamación es tan severa, ocurre un daño estructural local orgánico. Y la curación de eso, o sea, la evolución que sigue a eso es fibrosis por acumulación de colágeno y el desenlace de esto, de todo este proceso es una disfunción orgánica persistente por cambios inmunopatológicos. Estos son los criterios de síndrome de citoquinas y las manifestaciones clínicas de acuerdo a las citoquinas que están interviniendo. Ahí está la fiebre, que es lo que nos ha comentado siempre, digamos, en la parte clínica. Lo que vemos en ECMO, la coagulación intravascular diseminada y todos los desórdenes, el daño hepático, ¿cierto? Con todas las enzimas que medimos, la fase, liberación de fases agudas y la hiperferritinemia. Muchas veces nos hemos preguntado, ¿pero por qué? Hay personas que les va más mal que a otras. Obviamente falta mucho para que salgan papers que nos digan definitivamente esto es lo que pasa cuando un paciente se enfrenta a una infección por coronavirus y eso es lo que hace que la tormenta de citoquinas ocurra o no ocurra. Pero ahí hemos visto que hay pacientes, lo hemos comentado en los chats del app que tenemos, hay pacientes que son particularmente susceptibles a determinada infección y otros que no son resistentes. Pues eso se puede identificar. Hay pacientes que son hipo o hiperrespondedores a proteínas de bacterianas. Y lo que le mencionaba hace rato, a falta de toll-like receptors, hay diferencias genéticas y en la estructura y la función de estos receptores que hacen que sean más susceptibles o menos susceptibles a eso. Los polimorfismos genéticos que les hablaban, las variantes que ocurren en los tipo 4, que es el principal receptor para los lipopolisacáridos, estas sustancias predisponen a los pacientes a desarrollar sepsis en pacientes que son individuos que son expuestos a endotoxina, que es lo que mencionaba, que era lo que pasaba al final pues, de la circulación extracorpórea, o en ECMO cuando hay alteraciones intestinales, pues si se altera pues, toda la parte de la permeabilidad intestinal. Entonces, todo esto que vemos, el paciente que llega con unos infiltrados chiquitos se va agravando y termina en esto. Y cuando ya está mejorando la placa y le cambiamos la membrana, ¿cierto? Toda la parte del contacto termina nuevamente en una placa como esta. Y ahora que hablan tanto del TikTok, la naturaleza de la respuesta, digamos, en tormenta citoquina, es que siempre hay un factor iniciador. Hay sustancias que inducen a esa respuesta celular que tienen un tiempo determinado para digamos, o para regularse o para no regularse, que va, dependiendo de eso, va a tener un desenlace y generalmente son más citoquinas. Por esa razón, los pacientes se ponen mucho más mal. COVID y corazón, este es un artículo que cuando apenas estaba arrancando pues la pandemia, hablaba de tres etapas de digamos, del curso de la enfermedad, una infección temprana que cursaban asintomáticos,
y se vio una linfopenia, luego una fase pulmonar, un estadio 2, donde se encontraron las primeras alteraciones en la imagen en las placas de tórax, y por último la hiperinflamación o la respuesta del huésped aumentada por todo esto que les contaba ahorita de los patrones inflamatorios y los biomarcadores cardíacos elevados, que puede ocurrir entre 5 y 10 días. El estrés cardiovascular secundario a la vasodilatación y permeabilidad endotelial genera pues obviamente todo esto, la reclutación de los leucocitos, y hay activación de citoquinas, como les mencionaba, diferenciación celular, tráfico de leucocitos de un sitio al sitio de infección, indicadores de inflamación que están asociados a mortalidad. Por eso, digamos que había tres formas de hacerlo. Por la misma hiperinflamación, actuaba directamente sobre el tejido cardíaco, hay biomarcadores de lesión pulmonar, de lesión cardíaca, perdón, se presentan las arritmias, que es lo que más se ha identificado en los pacientes que han tenido implicación o que han tenido lesión sobre el corazón. Hay una parte que lo han mencionado y son los síntomas coronarios agudos, y aquellos pacientes que tienen o que se han afectado ya sea con una fracción de eyección conservada o con una falla cardíaca con fracción de eyección conservada o falla cardíaca con fracción de fracción de eyección disminuida. Otro de los aspectos importantes es que la enzima convertidora en angiotensina 2, que es un mecanismo teórico de la disfunción miocárdica, la elevación de biomarcadores secundarios a eso, como la troponina 1, el BNP, y lo que se ha encontrado es que a mayor riesgo de estos biomarcadores, pues hay mayor, a mayor elevación de esos marcadores, mayor riesgo. Perdón, Alex, vamos cerrando que estamos en tiempo ya, ¿ok? Listo, ok, aquí termino. Las estrategias de manejo son muchas. Hay una parte farmacológica que es la que no voy a hablar, y para cerrar esto quería comentarles básicamente que en cuidado intensivo ofrecemos terapias como el ECMO venovenoso o venoarterial, y que hay otras cantidades de filtros que utilizamos o que podemos utilizar, y que dependiendo del objetivo que tengamos y el tamaño de esas fibras, hay fibras de alto flujo, hay fibras que tienen un perfil mucho más alto, mucho más bajo de filtración para separar proteínas o para filtrar plasma. Que hay formas de que ocurren, digamos, estos, o cuando están toda la liberación de la citoquina, la tormenta de citoquinas, producen última el daño endotelial y la falla multiorgánica, y lo que podemos hacer es bloquearlo con este tipo de ayudas, como les mencionaba. La idea es restablecer ese balance que hay entre la presencia de citoquinas, macrófagos e infección en el mismo torrente sanguíneo para que ese balance vuelva a su, entre comillas, normalidad, disminuir esa carga de citoquinas para que el desarrollo al final sea mejor. Hay diferentes estrategias de manejo. Hay filtración con membranas altamente absorbentes que tienen unas características pues, de construcción, como la de poliacrilonitrilo con polímero de polietilenamina, que lo que hace es absorber sobre todo la endotoxina y absorción de citoquinas. Esta es la, pues, cómo funciona básicamente. Las otras son la filtración y absorción acoplada de plasma, que lo que hace es separar la plasma y la sangre al inicio de la terapia del circuito extracorpóreo, y luego se devuelve al paciente a través de un filtro de absorción, que es esto, ¿cierto? Y por último, y hay otras, como les digo, pero digamos que estas son como las más grandes, las cascadas de hemofiltración, donde utilizan todas las ventajas de la hemofiltración de alto volumen y utilizan dos filtros, uno de mayor perfil y otro de menor perfil, para devolvérselo nuevamente al paciente. Eso se hace con flujos muy, muy altos. Y por último está el CytoSorb, que es lo que va a hablar ahorita el siguiente expositor, que tiene, digamos, la capacidad de poder absorber y poder disminuir ese tipo de sustancias que ya les había mencionado. Hay artículos que hablan de cada cosa y de las ventajas y desventajas, pero digamos que esto es como lo más importante de lo que quería comentarles a ustedes. Yo creo que hay una, o sea, abre la puerta pues para hablar de sobre terapias de hemopurificación, y yo creo que más adelante se podría tocar ese tema. Lo correcto es incorrecto, aunque nadie lo haga. Lo incorrecto es incorrecto, incluso si todos lo hacen. La frase de San Agustín: por favor, utilicen máscaras. Y estos son mis contactos. Tengo una página en internet, en Instagram, para lo que se les ofrezca en cuanto a información respecto al tema. Muchas gracias. Excelente la presentación de Alex Muñoz. Alex, entendemos que este tipo de temas son bastante amplios y que discutirlo en un tiempo tan corto nos resulta difícil, que tendríamos material para realizar muchas conferencias más, pero de verdad te felicito porque lo hiciste de manera magistral, recordándonos aquellos momentos de cuando éramos residentes y teníamos que vivir leyendo día a día esa fisiología, esa cuestión de la inflamación, de la tormenta de citoquina, etcétera.
Vemos que se ha puesto muy de moda esto hoy en día por el asunto del coronavirus y vemos que esta terapia de absorción puede ser de mucha utilidad en el tratamiento de pacientes complicados por enfermedad de coronavirus. Vamos a continuar nuestra conferencia virtual de esta noche, dándole paso. No vamos a hablar mucho porque es realmente una persona sumamente experimentada que ha realizado muchos estudios. Y si nos vamos al currículum vitae de Cándido Cerca, pasaríamos medianoche hablando. Cándido Cerca nos va a hablar sobre la terapia de citosol en cirugía cardíaca y ECMO. Cándido es perfusionista cardiovascular experimentado que trabaja con niños, neonatos y adultos. Es senior de perfusión del Centro Hospitalario Universitario de Vaudreuil, Suiza, especializado en clínica de citosol. Cándido, vamos para que avance un poquito con tu presentación y vamos a ver ahora ese tratamiento, la nueva tendencia de tratamiento de la hiperinflamación en terapia extracorpórea. Buenas noches, Cándido. Adelante. Hola, buenas noches. Gracias a todos por su presencia. Es un placer estar aquí con ustedes y compartir un poco de mi experiencia con la utilización de CytoSorb. Además, agradecer a Alex por la excelente introducción porque fue increíble y voy a... Solo gustaría de compartir mi pantalla, si es posible, por favor. Está, Aline, tienes que dejar de compartir tu pantalla para que pueda Cándido compartirla a él. ¿Ya? ¿Puedes compartir ahora? No, porque aún estás compartiendo la tu pantalla. Tienes que salir y ¿ya? Dejarme a mí. Sí, ya. Un segundo. Ups. Entonces, yo voy a hacer la continuación de Alex porque él ha hecho una introducción fantástica y habló de muchas cosas que yo iba a hablar. Entonces, voy a pasar más rápido y voy a enfocarme más de verdad en la terapia de CytoSorb. Ya puedes. Ya dejé de compartir. Ok. A ver... Ok, ya está, lo están viendo. Perdón, me juraba que lo había hecho. Ok, ya, perfecto. Muy bien, no pasa nada. Entonces yo voy a hablar de la terapia citosorbente en cirugía cardíaca y en ECMO, sobre todo en los casos de hiperinflamación. Esa es mi agenda de trabajo. Voy a hacer una pequeña introducción a la terapia citosorbente. Voy después a hablar de CytoSorb en cirugía cardíaca, cuáles son las indicaciones y los principales artículos científicos que soportan estas indicaciones. Y después hablar de CytoSorb en ECMO. ¿Cuáles son los principales artículos científicos? Solo hablar de forma muy resumida de los pacientes COVID-19 y para terminar una parte más práctica con el montaje del CytoSorb en ECMO. Entonces, todo eso estamos hablando de inflamación, en este caso de hiperinflamación, que Alex ya habló muy bien. Esa hiperinflamación es mediada por una tormenta de citoquinas, por una producción y libertación de citoquinas que van a hacer que la inflamación pase de local a sistémica. El problema clínico es cuando esa reacción se descontrola y se vuelve sistémica y no se enfoca en el sitio inicial de la inflamación o del estímulo. Y entonces tenemos una cascada de la respuesta inmune. Tenemos un factor inicial en la tormenta de citoquinas que va a provocar una libertación con consecuencias negativas para el organismo, con el desarrollo de fuga capilar, activación de la coagulación, vasodilatación profunda, aparición de trastornos microcirculatorios y todo eso es las características del shock vasoplésico que puede evoluir para eventualmente progresar para una síndrome de fallo multiorgánico. Y entonces,
lo que podría ser la solución. La solución podría ser eliminar las citoquinas, la eliminación de citoquinas. Y aquí que nace la idea de la utilización del CytoSorb. ¿Y qué es el CytoSorb? El CytoSorb es una terapia de purificación sanguínea inteligente para usarse en hiperinflamación sistémica o en sepsis. Y lo que el CytoSorb va a hacer es reducir de forma significativa las concentraciones excesivas de citoquinas y otros mediadores inflamatorios y traerlos a un nivel fisiológico manteniendo intacta la respuesta inmune. Entonces, con el CytoSorb vamos a hacer una modulación de la respuesta inmune. Vamos a restaurar la respuesta fisiológica en lugar de bloquearla para así regañar el control sobre la situación del paciente, sobre el estado inflamatorio del paciente. Y lo que esa modulación de la respuesta inflamatoria hace es cortar lo que es negativo para el paciente, porque cuando tenemos una respuesta inflamatoria excesiva, con fases de gran duración, con niveles elevados de citoquinas, van a aumentar el riesgo de fallo orgánico y muerte. Y cuando vamos a eliminar, a atenuar esta respuesta inflamatoria, eliminar ese exceso de citoquinas, eso va a permitir una remodulación del sistema inmunológico del paciente y puede así aumentar la posibilidad de recuperación del paciente. Entonces, la columna de absorción CytoSorb es una columna para integración en un circuito extracorpóreo. Se presenta en la forma de una cartucha que está rellena de perlas porosas de un polímero altamente biocompatible y va a eliminar sustancias hidrofóbicas gracias a propiedades físico-químicas al tamaño del poro mediante el proceso de absorción. Entonces vemos la cartucha, ella se presenta así, eso es un corte, está rellena de microperlas y cada microperla va a funcionar como una pequeña esponja. Tiene más o menos el tamaño de un grano de sal y va a actuar como una pequeña esponja para eliminar las sustancias de la sangre. Va a absorber las sustancias de la sangre y las va a captar al interior y no más las va a libertar. Y importa decir que CytoSorb no es un filtro, porque Alex habló de filtros, de membranas de filtración, pero lo proceso físico-químico que pasa aquí es un proceso de absorción. Hay interacciones físico-químicas hidrofóbicas y de Van der Waals que se van a poner en lugar de crear esas interacciones para que las sustancias se fijen de forma irreversible a la superficie de las perlas del polímero. Entonces, no tiene nada que ver con una membrana de filtración normal. ¿Okay? El CytoSorb tiene algunas características muy importantes que explican a su eficiencia. Para empezar, tiene una superficie de absorción enorme de aproximadamente 45.000 metros cuadrados. Si vamos a pensar a un filtro estándar, un filtro de diálisis o un hemofiltro, la superficie normal es de 2 metros cuadrados. Aquí hablamos de 45.000 metros cuadrados, es el equivalente a 4 campos de fútbol. También se va a hacer una eliminación selectiva, porque solo vamos a eliminar sustancias hidrofóbicas hasta un peso molecular de 55 kilodaltons en este espectro de absorción donde se sitúan todos los mediadores inflamatorios. Entonces, las sustancias tienen que ser suficientemente pequeñas para poder entrar en las perlas y desarrollar interacciones de absorción. Por ejemplo, eso también nos da un criterio de seguridad, que por ejemplo la albumina, que tiene más o menos 64 kilodaltons, no va a ser eliminada por el CytoSorb porque es muy grande para entrar en las perlas y ser absorbida. Y por último, tiene una característica que es una eliminación dependiente de la concentración. Una característica de autorregulación, porque la eficiencia de eliminación va a ser directamente proporcional a la concentración de la molécula en la sangre. Cuanto más alta
es la concentración de la molécula en la sangre, más alta va a ser la tasa de eficiencia. Eso lo vemos muy bien aquí en este gráfico. Tenemos una molécula en alta concentración, vamos a aplicar el CytoSorb y tenemos una eliminación enorme. Y cuando tenemos moléculas en baja concentración, no vamos a tener eliminación visible o una eliminación significativa de esas moléculas. Y eso explica que no va a haber un sobretratamiento, no va a haber una eliminación excesiva de moléculas, porque no sabemos que necesitamos de los mediadores inflamatorios para continuar con la respuesta inflamatoria normal que es necesaria para el paciente. Y explica también que el CytoSorb solo va a funcionar bien en los pacientes que están muy enfermos, que están en un estado inflamatorio muy grave. ¿Y cuáles son las sustancias eliminadas? Claro está, los mediadores inflamatorios, citoquinas, como habló Alex, tenemos la interleuquina 6, la 8, el factor de tumor, de necrosis tumoral, entre otros. Tenemos otros mediadores inflamatorios, algunas sustancias desencadenantes de la reacción inflamatoria, que son los DAMPs y los PAMPs, y también algunas toxinas, como el Staphylococcus aureus o el Streptococcus pyogenes. CytoSorb también elimina algunos metabolitos, por ejemplo, en caso de falla hepática, como la bilirrubina, los ácidos biliares y amoníacos, hemoglobina libre y mioglobina, y también está probado que elimina algunos medicamentos como el venlafaxine, quetiapina, verapamil, el ticagrelor, dabigatran, ribaraxaban, y todo eso está aquí en nuestro espectro de absorción que tiene cerca de 300 referencias, son todas las moléculas que fueron testadas que están o no están eliminadas por el CytoSorb. Ainda, CytoSorb es muy fácil de utilizar y seguro, porque solo necesitamos de un circuito extracorpóreo que puede ser ECMO, circulación extracorpórea o terapia de reemplazo renal. Y la integración se hace de una forma rápida y fácil. Es una perfusión de sangre completa, visto que no es necesario separar el plasma. Y la anticoagulación se hace como habitual, con heparina para ECMO o circulación extracorpórea, o para la terapia de reemplazo renal también se puede usar el citrato si la gente tiene la habitud de usar. Y para la terapia de CytoSorb visamos una anticoagulación estándar y queremos un ACT entre 160 y 210 o un PTT entre 60 y 80 segundos. Entonces, no tenemos que cambiar los protocolos de anticoagulación para la utilización del CytoSorb. El polímero es un polímero hemo y biocompatible, no activación de la coagulación ni del sistema del complemento. Solo hay una baja pérdida de plaquetas, como acontece con todos los sistemas extracorpóreos, el efecto de primera pasada, el recubrimiento de los tubos, de los circuitos, pero es una baja pérdida de plaquetas que es comparable a los circuitos de diálisis. Y no hay eliminación de albumina ni factores de coagulación o inmunoglobulinas. Entonces, ¿cuáles son los efectos terapéuticos de CytoSorb? CytoSorb va a actuar sobre la tormenta de citoquinas para cortar esa tormenta de citoquinas y así van a dar una protección capilar con protección de la integridad de la barrera capilar y así tenemos reducción de la necesidad de vasopresores con la mejora de la microcirculación y también una mejora por consecuencia de la función cardíaca. Así lo que vamos a tener como efecto terapéutico final es una estabilización hemodinámica con inversión o control del choque. Entonces, el objetivo principal de CytoSorb es la estabilización hemodinámica del paciente y la inversión del choque. Porque CytoSorb es una terapia dirigida contra la hiperinflamación y para la estabilización hemodinámica. ¿Okay? ¿Y cómo se utiliza el CytoSorb? Solo necesitamos de un circuito extracorpóreo que pueda fornecer un flujo entre 6 y 700 mililitros.
puede ser la circulación extracorpórea, ECMO, terapia de reemplazo renal continuo. Eso después del montaje puede ser prefiltro, postfiltro, o podemos utilizar la máquina de diálisis para montar solo el citosorbe en un modo de hemoperfusión también. Y ahora, después de esta pequeña introducción teórica, podemos pensar, entonces, pero ¿por qué necesito de esto en cirugía cardíaca? Alex lo introdució muy bien porque sabemos que la cirugía cardíaca está asociada a una respuesta inflamatoria sistémica. El citosorbe puede actuar aquí en la eliminación de las citoquinas proinflamatorias y también en la hemoglobina libre que se forma con la hemólisis. Entonces, en cirugía cardíaca hay dos enfoques de citosorbe con respecto a la hiperinflamación. Tenemos la prevención para la utilización del citosorbe intraoperatorio y la terapia para utilización en el postoperatorio. Entonces, con la aplicación intraoperatoria, nosotros queremos reducir la activación de inflamación en pacientes de alto riesgo o procedimientos de alto riesgo con circulación extracorpórea. Tenemos pacientes que tienen desencadenantes preoperatorios, son los pacientes que tienen una hiperinflamación preexistente antes de la cirugía, como por ejemplo los pacientes que llegan en shock al bloque operatorio, pacientes con endocarditis, y después tenemos los pacientes que van a desencadenar una respuesta inflamatoria intraoperatoria. Eso va a depender de la complejidad quirúrgica y de las comorbilidades de los pacientes, como por ejemplo la cirugía del arco aórtico con hipotermia, con paro cardíaco y paro circulatorio hipotermia, y trasplantes de corazón, procedimientos complejos de repetición en combinados y pacientes con disfunción crónica hepática y renal. Y también, eso es una novedad para la reducción de complicaciones hemorrágicas en pacientes sometidos a tratamiento con ticagrelor o rivaroxaban. Eso no está aún actualizado porque recibimos la certificación para la eliminación de rivaroxaban hace una semana, entonces es muy nuevo, pero citosorbe está aprobado con marca de Comunidad Europea para la eliminación intraoperatoria del ticagrelor, el de rivaroxaban, que son de antiagregantes plaquetares, durante la circulación extracorpórea. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? La primera indicación para usar el citosorbe en el intraoperatorio es la endocarditis. Esa es la indicación donde tenemos más datos clínicos, más estudios. Un estudio muy importante que va a salir este año es el REMOVE Trial, que es un estudio, un clinical trial que es hecho en Alemania. Ya está completo y en este momento están haciendo el análisis de los datos y va a ser publicado este año, al fin de año, yo lo creo. Aquí tenemos solo un ejemplo de los muchos ejemplos que tenemos. Es un estudio de Ensen en Alemania, donde farán a variar el efecto de la hemoadsorción intraoperatoria, el citosorbe, en pacientes con endocarditis infecciosa de la válvula mitral aislada nativa. Entonces, entre enero de 2014 y julio de 2018, 58 pacientes consecutivos fueron avaliados, 30 para el grupo de citosorbe y 28 para el grupo sin citosorbe. Entonces, vieron, por ejemplo, que el grupo con citosorbe tenía menos necesidad de vasopresores y lactatos y menos lactatos durante el intraoperatorio y durante el postoperatorio inmediato. La misma cosa para los dos grupos. Son pocos los resultados. Y al nivel de, pueden ver aquí, a nivel de sepsis, 5 pacientes con sepsis en el grupo de absorción contra 11, 5 muertes en el grupo de control contra 0, la mortalidad a 30 días fue de 3, el grupo de citosorbe contra 5, el grupo de control. Entonces, los autores concluyen que la hemoadsorción intraoperatoria redujo la incidencia de sepsis
postoperatoria y la mortalidad asociada a sepsis en pacientes con endocarditis de la válvula mitral nativa. ¿Y por qué explicar esto? Porque con la, en los casos de la endocarditis vamos a hacer una modulación de la respuesta inflamatoria, pero también vamos a eliminar las toxinas bacterianas, como les dije anteriormente, el citostar va a eliminar los estafilococos aureos y pirosenios. Entonces vamos a tener un duplo efecto. Tenemos el efecto de inmunomodulación y podemos decir así de detox, de limpieza de las toxinas. Y esto puede explicar los resultados tan buenos con las endocarditis. Este es un otro estudio de utilización de citosorb en la cirugía del arco aórtico. Cirugía del arco aórtico con hipotermia profunda y paro circulatorio. Y en este caso tenían 168 pacientes con citosorb, otros 168 sin citosorb. Lo que verificaron fue una reducción significativa de la dosis de noradrenalina intraoperatoria, menos desorden de, a nivel de ácido base y una reducción muy significativa de la necesidad de transfusiones de sangre en estos pacientes. Eso lo pueden ver aquí los resultados. Nivel de vasopresores, comparativamente, mucho menos necesidad de vasopresores. Y cuando vamos a ver a nivel de las transfusiones, es la mitad a nivel de la sangre, glóbulos rojos, 300 en el grupo del citosorb contra 600 en el grupo de control. Y la misma cosa para el plasma. 750 la media contra 1500 en el grupo de control, la mitad. Y la misma cosa cuando vamos a hablar de factores de coagulación, ácido tranexámico, fibrinoceno y complejos de protrombina. Entonces, una grande reducción de hemoderivados. Y por hablar en hemoderivados, eso es un caso, un estudio que avalía la utilización del citosorb en pacientes con en cirugía para pacientes con urgentes con alto riesgo de sangrado. Entonces son pacientes que 55 pacientes que consecutivos que se sometieron a cirugía cardíaca de emergencia y que presentaban un alto riesgo de hemorragia debido al tratamiento con sustancias antitromboáticas, nomeadamente el ticagrelor y el rivaroxaban. Entonces fueron avaliados estos pacientes y fueron estudiadas las complicaciones hemorrágicas durante y después de la cirugía. Y los resultados son muy buenos también, porque para el grupo con citosorbent hubo una reducción del tiempo de cirugía, 280 minutos contra 353, mucho menos cantidad de sangre tras utilizada, 21% contra 45%. Plaquetas, la misma cosa, que todos los pacientes del grupo de control necesitaron de plaquetas contra 35%. El volumen de drenaje fue 350 en el grupo de citosorb contra casi 900 en el grupo de control. La tasa de hectoracotomía fue 0%, 0% de pacientes que tuvieron que andar de nuevo al bloco contra 36% en el grupo de CAC y también una reducción en los días en los cuidados intensivos y de la estancia global en el hospital. Entonces, vemos que la aplicación del citosorb en estos pacientes, pacientes con alto riesgo de sangrado, trae efectos mucho positivos con reducción en el tiempo de cirugía, porque ya sabemos de estos pacientes, a veces la hemostasis va a demorar más tiempo que la propia corrección cirúrgica. Menos 72% de transfusiones, menos 100% de retoracotomías, menos 33% de tiempo en cuidados intensivos y menos 22% de permanencia en el hospital. Entonces, los autores recomiendan el uso intraoperatorio de citosorb en pacientes sometidos a tratamientos con ticagrelor y rivaroxaban que tiene que someterse a una cirugía de emergencia a curación abierto.
concluyen que es un método seguro y eficaz para reducir las complicaciones hemorrágicas y mejorar el resultado postoperatorio. Entonces, recomiendan el uso del CytoStor para la seguridad de ese tipo de pacientes. También, para utilización en trasplante de corazón, eso es un grupo de Budapest, en Hungría, que hicieron un pequeño estudio con 32 pacientes y concluyeron que el tratamiento intraoperatorio con el de absorción de las citoquinas, con el CytoStor, se asoció a una menor demanda de vasopresores, una vez más, y una terapia de reemplazo renal menos frecuente, con una tendencia favorable en la duración de la ventilación mecánica y en la estancia de la terapia intensiva. El tratamiento no se relacionó con tasas más altas de eventos adversos en estos pacientes. Aquí vemos, a nivel de eventos de diferencias, casi la mitad de las complicaciones en el grupo del CytoStor contra el grupo de control. Y en los casos de pacientes con comorbilidades, por ejemplo, insuficiencia hepática en general, con el CytoStor vamos a dar un apoyo hepático mediante la eliminación de las toxinas como la bilirrubina, los ácidos biliares y amoníaco, y haciendo también la inmunomodulación. Y la misma cosa se aplica a los riñones porque vamos a eliminar la mioglobina, que es tóxica para los riñones, y al mismo tiempo vamos a hacer la inmunomodulación y vamos a dar una protección extra a estos pacientes. A nivel de aplicación postoperatoria, vamos a intentar de mejorar el control en la disfunción de órganos condicionados por la hiperinflamación. ¿Y cuáles son los desencadenantes? Pacientes en sepsis, con ECMO, con hiperinflamación post-cirugía, circulación extracorpórea o con el shock vasoplásico. Eso, Alex ya lo dice muy bien, que la ECMO está asociada a una respuesta inflamatoria. Normalmente los pacientes que necesitan de ECMO ya tienen una respuesta, una hiperinflamación preexistente, y la ECMO en una fase inicial va a desencadenar una respuesta inflamatoria y todo eso sumado va a aumentar esa respuesta inflamatoria. Y actualmente hay algunas revisiones de la literatura y algunas series de casos sobre la utilización de CytoStor y ECMO en ese tipo de pacientes. Y de una forma global, concluyen que la terapia de hemoabsorción parece ofrecer una nueva opción prometedora para el tratamiento de pacientes con una respuesta inflamatoria abrumadora que conduce a una estabilización hemodinámica y metabólica más rápida y que finalmente resulta en funciones orgánicas preservadas. Eso es un artículo de 40 pacientes de postcirugía cardíaca con insuficiencia multiorgánica, en los cuales se utilizó el CytoStor. En 19 de esos pacientes se utilizó el CytoStor con ECMO. Los 21 restantes se utilizó el CytoStor en modo de hemoperfusión. Y lo que hubo una reducción de la bilirrubina, de los lactatos, la CPK y los LDAs. Y lo más espectacular fue que hubo una reducción de la mortalidad. La mortalidad real fue de 52%, 52,5% contra una mortalidad esperada de 80%. Entonces, vemos que utilizando el CytoStor tenemos una reducción significativa de la mortalidad en este grupo de pacientes. Eso gracias a una rápida estabilización de la hemodinámica y disminución de los requerimientos de vasopresores. Un otro trabajo en que una serie de casos de pacientes con síndrome de desconforto respiratorio agudo que estaban dependientes de ECMO en un contexto de shock séptico. Y aquí hubo una clara estabilización hemodinámica con la disminución marcada en la necesidad de las catecolaminas y los niveles de lactatos en la sangre. Y la mortalidad observada fue de 43% cuando la mortalidad
predicha se basada en el Apache EAD. 91% de tempsis tenemos una mortalidad, una reducción del riesgo de relativo de más de 50% en estas pacientes. Eso es impresionante. Y hablando de pacientes con hiperinflamación, vamos, claro, tenemos que hablar de los pacientes COVID-19, pero yo no voy a hablar mucho, voy a hablar en los efectos del CytoSorbent y lo que sabemos hoy en día del CytoSorbent, porque Alexia habló muy bien y ya mostró este mismo esquema. Solo es decir que los pacientes más críticos van a desarrollar una, presentar una liberación sistémica de citoquinas y puede necesitar, que puede ser debido a la enfermedad en sí misma, al daño pulmonar asociado a la ventilación o a la ECMO. Y una vez más, esa liberación sistémica inducirá una disfunción endotelial y puede inducir un fallo orgánico. Eso ya está muy bien documentada, la tormenta de citoquinas en los pacientes COVID-19, los pacientes más críticos, en varios artículos, no me voy a hablar. Y una vez más, ¿por qué aplicar el CytoSorb, las terapias de hemoadsorción? Porque esas terapias pueden contribuir para reducir la carga de citoquinas, cortando los picos de forma excesiva, cortando lo que está esa respuesta inflamatoria excesiva y al menos restauran en parte una hemostasis inmune, dando protección endotelial y soporte orgánico a esos pacientes. Y eso está, hoy en día está bien documentado con el CytoSorb, porque hay varios artículos que prueban la estabilización hemodinámica con el CytoSorb en varios grupos de pacientes. Pacientes con síndrome de desconforto respiratorio agudo, pacientes en shock séptico, varios grupos de pacientes. También está probado una mejora de la función pulmonar con CytoSorb en varios grupos de pacientes diferentes, también algunos casos de ECMOs, ARDS. Y actualmente ya tenemos más una experiencia clínica de más de 700 pacientes críticos con COVID tratados un poco en todo el mundo. Pero como pueden entender, los datos para estos tratamientos no están disponibles porque debido a las circunstancias extraordinarias, la gente tiene mucho trabajo, pero lo retorno es que los resultados son positivos y la gente lo continúa a usar. Por eso están contentos y de una forma global, estos son algunos datos de algunos webinars que nosotros tenemos. Y de una forma global se muestra en los casos presentados que hay una disminución de las interleuquinas, de los mediadores inflamatorios, sobre todo de las interleuquinas 6 y 8. Eso se ve muy bien aquí. En algunos casos, aquí vemos el efecto de la concentración de autorregulación. Los pacientes con la concentración más elevada fue el paciente que tiene la reducción más espectacular de interleuquina 6 e interleuquina 8. Lo pueden ver aquí también. Aquí, en este caso, la misma cosa. Cuanto más alta es la concentración, mejor va a ser la reducción y más evidente va a ser. Es solo decir que hoy el CytoSorb está aprobado para la utilización en emergencia en estos pacientes COVID-19 en los Estados Unidos. Y hace parte de las recomendaciones de varias organizaciones como la organización ELSO de ECMO, que dice que si están disponibles, se puede utilizar, puede ser considerado en estos pacientes si están disponibles el CytoSorb. Está descrito en las guidelines de esta universidad en China, que creó ese libro para la prevención y el tratamiento de los pacientes COVID-19. También en el grupo de trabajo de Italia, son las últimas recomendaciones del grupo de trabajo de Breccia para el tratamiento de pacientes en diálisis y trasplante de riñón y en el curso de la infección por el COVID-19. Y no me voy a alargar más en esa parte teórica del COVID-19, porque Alex lo es mucho bien. Entonces, solo
voy a hacer ahora la parte más práctica de cómo hacerlo, cómo integrar el CytoSorb en la ECMO para poder utilizar en estos pacientes. Y entonces, es muy simple. Tenemos dos opciones. Podemos hacerlo de tenemos una solución pasiva o una solución activa. Y la solución pasiva es cuando el CytoSorb se integra en el circuito de ECMO como una derivación de la línea principal del circuito de ECMO, como lo ven aquí. Entonces vamos a conectar la entrada del CytoSorb en una zona de alta presión ubicada después de la bomba, como lo ven aquí en todos los ejemplos, tenemos la bomba y aquí una puerta, vamos a conectar la entrada aquí del CytoSorb y el retorno lo vamos a conectar a un puerto de presión negativo ubicado antes de la bomba. Y tenemos varias soluciones. Puede ser inmediatamente después de la bomba, puede ser el oxigenador antes de la membrana o puede ser después de la membrana como lo vemos aquí. Ahora les voy a mostrar algunas imágenes con los diferentes equipos de ECMO. Tenemos aquí con el Rotaflow, aquí tenemos el puerto de presión negativo, el puerto de presión positivo post-bomba, y lo vamos a hacer el montaje. Entrada de CytoSorb de aquí, el retorno se conecta aquí en el amarillo, la puerta de presión negativa. Con el CardioHelp tenemos un problema que no tenemos un puerto venoso y tenemos que crear este puerto venoso aquí con una conexión lower lock. Entonces vamos a conectar la entrada en este puerto antes del oxigenador, puerto de alta presión. El retorno del CytoSorb lo vamos a conectar aquí en la línea venosa, en ese puerto que tenemos que crear. Y aquí la misma cosa, esta es la Xenius. No hay un puerto entre la bomba y el oxigenador, solo tenemos este puerto de presión después del oxigenador, después de la membrana, entonces lo vamos a conectar a la entrada aquí, el CytoSorb, la línea va el CytoSorb, y después el retorno pasa por aquí y va a la línea venosa que está aquí. Aquí lo ven también. Y la integración recomendada por nosotros, el montaje del post-bomba a el pre-bomba. Entonces, la entrada del CytoSorb se debe conectar desde el puerto de alta presión, presión positiva, ubicada después de la bomba y antes del oxigenador, ya que el oxigenador va a actuar como un sistema de seguridad que va a proteger al paciente del suministro de aire accidental. Y el retorno lo vamos a conectar al puerto de baja presión, presión negativa, ubicado antes de la bomba. ¿Ok? Esto tengo solo un pequeño vídeo que de 2 minutitos que le muestra cómo hacer. Aquí tenemos la preparación de la ECMO estándar. Tenemos unos conectores especiales que pueden utilizar para conectar el CytoSorb, pero se hace también con una llave de 3 vías estándar, no necesitan. Hacemos el cebado del CytoSorb. Se hace por gravedad, es muy sencillo de hacer. Solo conectar las líneas, todas las líneas vienen en el kit de CytoSorb, cebar la línea, conectar y después conectarla nuevamente. Esta línea aquí que va a hacer en la bolsa de espejo. Y después cebar por gravedad. 2 litros de suero fisiológico estándar. Una vez que está cebado, clampamos aquí, compramos aquí. Y vamos a conectar en la puerta de ultrapresión y para disminuir la hemodilución vamos a cebar con la sangre del paciente. Entonces vamos a cebar el CytoSorb con la sangre del paciente. Con la sangre llega aquí, clampamos. Vamos a dejar fuera
la bolsa y vamos a conectar el puerto negativo y está pronto a utilizar el CytoSorb. Muy sencillo de hacer. Y la integración, la solución activa, es cuando el CytoSorb es parte de un circuito de terapia de reemplazo renal o un sistema de hemoperfusión que está conectado directamente al circuito de ECMO. Y ahí va a ser la bomba del circuito de reemplazo renal o de la hemoperfusión que va a alimentar el CytoSorb independientemente de la ECMO. Aquí no tenemos que hacer ninguna manipulación porque tenemos el rodillo que va a dar un flujo suficiente para el CytoSorb. Y la regla de oro es nunca hacer el bypass del oxigenador, que es decir, la entrada del CytoSorb antes del oxigenador y la salida, el retorno del CytoSorb después del oxigenador, porque si hay una burbuja de aire que pasa, porque el CytoSorb no está bien purgado, va a pasar directamente al paciente. Entonces, nunca, nunca hacer eso. Y termino diciendo que todas las informaciones sobre el montaje del CytoSorb, aplicación en pacientes COVID-19, en pacientes, todas las indicaciones, todos los vídeos, los vídeos que mostré y toda la información está disponible en nuestro sitio web, cytosorb.therapy.com, y tenemos microsite dedicado solo para los pacientes COVID-19 con todas las indicaciones y todos los pasos a seguir para la terapia. Y muchas gracias por vuestra atención. Termino así. Muchas gracias a ti, Cándido. Ha sido muy interesante para nosotros esta parte. Tenemos varias preguntas. Una de las que se ha hecho reiterativamente, incluso me la han hecho a mí por el... por el teléfono, es la vida media del CytoSorb. ¿Cuánto tiempo se coloca para obtener resultados en un procedimiento convencional de circulación extracorpórea y cuánto en ECMO? Ok, entonces, el CytoSorb está certificado para usarse durante 24 horas. Y cuando hablamos de 24 horas, hablamos de ECMO y terapia intensiva. Después, cuando hablamos de cirugía cardíaca, todo depende de la indicación. Por ejemplo, para la eliminación de los fármacos, del ticagrelor y del rivaroxaban, hoy sabemos que necesitamos entre una hora y media a dos horas de utilización en bomba para ser eficaz. El mínimo, una hora y media para ver una eliminación eficaz del CytoSorb, del fármaco. Sí. El fármaco. Y claro, lo ideal será utilizar lo más tiempo posible durante toda la circulación extracorpórea. Claro. Todo depende del estado del paciente y cuál es la indicación, por qué lo quieres utilizar en circulación extracorpórea. Okay. Hay otra pregunta con respecto a los antibióticos. ¿Hay que tomar algunas precauciones cuando se está dando antibióticos y se usa CytoSorb? Sí, hay algunos antibióticos que son eliminados. Ahora yo no los sé todos por cabeza, sí, pero todo eso está disponible en nuestro espectro de absorción. Uh-huh. Hay algunos, son los antibióticos que son solubles en grasa también, como esos tienen un riesgo de ser eliminados. Algunos, ahora yo no sé, pero sí. Los puedo enviar la lista si queréis. Después les puedo enviar la lista con los que están eliminados. No te entendemos, Aline. Yo puedo poner esa información cuando me la pases en el foro de ALAP. Okay. ¿Estás otra vez? Te corta. Perdón, y otra pregunta. ¿Hay un tamaño pediátrico y otro adulto? No hay tamaño pediátrico por ahora, pero yo lo utilicé en pediatría, en recién nacidos, y lo puedo decir que los resultados fueron
mismo espectaculares y yo acredito que es gracias al tamaño, porque es un tamaño muy grande. La superficie de absorción es enorme en comparación con la bulimia de un pequeñito que hace 3,5 kilos. Entonces, el resultado, y hoy ya tenemos muy buenos resultados, solo en ECMO y diálisis, CRRT, en circulación extracorpórea pediatría creo que no ha, solo en ECMO, pero con resultados muy buenos. Okay. Preguntan reiterativamente entonces la saturación de la columna de las perlas, si es un mínimo o puede ser en 6 horas o menos. Sí, todo depende del estado del paciente. Porque sea un paciente que, por ejemplo, en los pacientes COVID-19, lo recomendamos de la primera columna, la cambiar después de 12 horas para ser el más efectivo posible, para no tener el riesgo que el cartucho, que la columna esté saturada y que no sea más eficaz. Entonces, lo recomendamos de cambiar después de 12 horas el primer tratamiento, hacerlo 12 horas y después continuar evaluando y verse, cambiarlo a 12 o 24 horas. Ok. Aquí déjame seguir un poco en orden con las preguntas. Bueno, hay preguntas de cómo colocarlo en el circuito. Yo les quiero decir a todos los colegas que en el momento que lo vayan a utilizar, Cytosor les dará un entrenamiento. El Cándido ya me ha dicho que cuando se vaya a utilizar los primeros casos, ellos van a encargarse de darnos el entrenamiento para usarlo. Pero en circulación extracorpórea es muy simple, es como un hemofiltro. Es muy simple de usar, muy sencillo. Otra pregunta es, Fabio Costa, ¿qué volumen para el priming? ¿Con cuánto tienes que cebarlo? Tienes que cebarlo con 2 litros para tener la certeza que no hay burbujas de aire al interior. Pero el volumen de sangre total son 150 mililitros. Ok. Pero lo debes cebar con 2000 cc de solución fisiológica. Exactamente. Solución fisiológica simple. No necesitas de heparina, nada. Solo solución fisiológica. Otra pregunta. ¿Se ceba con CO2 como el circuito extracorpóreo? No. No. No, y no se debe hacer porque ya viene, la columna viene llena con un líquido. Pues, con La columna viene llena con suero fisiológico también. Entonces no lo debes, porque si lo vas a poner CO2, vas a hacer burbujas dentro de la columna y va a ser un problema porque después no las consigues. No. Okay. Otra pregunta, ¿si la solución fisiológica se coloca con heparina? No. Okay. Solo solución fisiológica simples. Ok, 2 litros de suero fisiológico, sí. Uh-huh. Déjame ver, aquí hay otra pregunta de Karen Pertus, dice, pregunta para Cándido, en la cirugía de arco aórtico, ¿en qué momento recomienda el inicio de la terapia de Cytosor, en la fase de recalentamiento o desde el inicio del bypass? No, desde el inicio, para ser el más eficaz posible. Ok. Bueno, yo creo que aquí hay otra, pero está en portugués. Yo no sé si tú tienes acceso a ver las preguntas y respuestas. Es la segunda pregunta. Cristiane. Uh-huh. Sí. Buenas noches, soy Cristiane. ¿Cuál es su experiencia por causa de eso? ¿Alguna contraindicación? Voy a responder en portugués, ¿ok? En español y traduce. Ok. Entonces, la pregunta es sobre la utilización de Cytosor con sistemas de aféresis de flujo continuo. Cristian está preguntando si hay alguna experiencia en utilizar el Cytosor con sistemas de perfusión de plasma y no de sangre. No, Cristian, no hay experiencia y yo creo que el Cytosor no está indicado para utilizarse con ese sistema de aféresis, pero es algo que tenemos que investigar un poco más, pero no hay experiencia. Perfecto. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿incrementa la vida media de la membrana de ECMO el Cytosor?
No, no tiene ninguna. No tiene nada. Ok. Bueno, yo creo que si no hay, que, si hay, no hay más preguntas, yo estoy leyendo las preguntas que están en preguntas y respuestas, porque en el chat hay muchas cosas y se pueden haber pasado, por eso recomendamos que se hagan, es más difícil revisar por el de preguntas y respuestas. Bueno, les puedo decir que estamos muy agradecidos, muy satisfechos con las presentaciones. Ha sido un importante refrescamiento de conceptos que nos ha hecho Alex con respecto a todo lo que es síndrome de respuesta inflamatoria, tormenta de citoquinas, que son cosas que realmente tenemos que tener siempre presentes. Más ahora con el tema de la pandemia, y ha sido muy ilustrativo, Cándido también tu presentación. Les informo a todos que tanto Alex como Cándido están disponibles para responder cualquier duda, pueden escribirlo en nuestro foro, les podemos pasar sus contactos directos para cualquier otra duda. Esta presentación va a estar en el canal de YouTube y en la página de ALAP. Y bueno, no me queda más que darle las gracias y los dejo con el doctor Huáscar Roa, que va a hacer unos comentarios de cierre. Bueno, excelentes presentaciones. De verdad que son profesionales de alto nivel. La Sociedad Latinoamericana de Perfusionistas, de verdad que nos prestigia con este tipo de eventos. Y muchísimas gracias por el apoyo. Creo que esta alianza debe ir más allá de un simple webinar y que sigamos en contacto y trabajando en equipo como consideramos nosotros que son los perfusionistas para nosotros. Vimos lo importante de la terapia de absorción en lo que es la cirugía cardíaca, sobre todo en el intraoperatorio, como bien Cándido hizo una disertación maravillosa, con la disminución de sangrado y del síndrome de hiperinflamación de los pacientes. Ya todo eso fue explicado, no voy a ser repetitivo, repito de nuevo, vamos a darle las gracias y de verdad que Cándido, ese sacrificio, ya que te encuentras en Suiza, que entiendo que debe ser aproximadamente las 3 de la mañana. Sí, son te las lo agradecemos. 3. ¿Eh? Sí, aquí son las 3 de la mañana. Exacto, te agradecemos inmensamente, Alex. Como todo un gran profesional, un profesor de la perfusión, hizo una exposición maravillosa. Entiendo que debemos continuar haciendo este tipo de actividades asociado a la audiencia, de verdad que fue maravillosa. Tengo entendido que hubo que habilitar más de una sala para evitar que fuera a quedarse mucha gente fuera o que colapsara en un momento la plataforma. De mi parte, buenas noches a los que es de noche y buenos días para los que como Cándido ya es de madrugada. La Sociedad Dominicana de Cirujanos Cardiovasculares, en alianza con la Asociación Latinoamericana de Perfusión, se siente muy agradecido tanto con la audiencia como los exponentes. Buenas noches.